efectivamente en la Cámara de Comercio, en este premio que realizan en conjunto con el Ayuntamiento, Aprender a Innovar, que es algo fundamental pues para los jóvenes andaluces. Tenemos un sistema educativo que sin duda está superándose cada día y mejorando el nivel general de los andaluces y andaluzas, pero es muy importante, particularmente relevante, que además pongamos mucho el foco en el emprendimiento, en la capacidad para tomar iniciativas empresariales, sociales, etcétera, de los andaluces y andaluces, y que haya más vocaciones capaces de poner en marcha proyectos, etcétera, y tener, por lo tanto, una juventud no solo bien preparada, sino con capacidad para poner en marcha proyectos e iniciativas. Y desde ese punto de vista, estos premios pues son muy relevantes porque estimulan precisamente el trabajo que se hace en los centros de enseñanza para estimular estas vocaciones emprendedoras, empresariales y de gente con capacidad para poner proyectos en marcha. Con lo cual, bueno, pues tenemos un elenco de jóvenes extraordinarios, los ganadores de este premio, que yo creo que no es que tengan ellos personalmente un gran futuro, sino que con ellos está garantizado el futuro de todos, porque es la gente joven, con iniciativa, con capacidad y con formación, la que sin duda es el factor más clave y más relevante que tenemos para el futuro y para la salida de la crisis.